Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Todos han escuchado hablar sobre la Atlántida y el mundo acepta como hecho la existencia de este maravilloso continente, cuya cultura dejó escrita en vagos relatos Homero y los grandes escritores e historiadores de la antigüedad. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. Cuentan los ancianos de hace muchísimos años que allá en los tiempos remotos, cuando el mundo y el mar tenían otra forma, florecieron por el lado poniente, o sea, por el mar Pacífico, una formidable cultura que se localizaba en el continente de Lemuria. Los lémures fueron tipos que habían llegado a una casi perfección en leyes, artes, cultura, religión, sociedad, etc. Por el lado del oriente, o el pavoroso mar Atlántico, estaba el inmenso continente de la Atlántida, en donde también se había alcanzado un alto grado de madurez cultural, artística, política y de organización social y religiosa. Se trabajaban los metales preciosos y las piedras finas. Entonces, ocurrió el más formidable cataclismo del que se tenga memoria. Se levantaron los mares, se revolvieron las montañas, se hundieron los continentes y surgieron otras tierras, y en medio de ese caos espantoso, algunos lograron sobrevivir, escapar entre los océanos tormentosos a bordo de bajeles abordados a última hora y con gran premura. Como es lógico suponer, los lémures arribaron a las costas de lo que hoy es América, en sus costas del Océano Pacífico, que desde entonces yace quieto y azul. Llevaron sus costumbres y cultura y se asentaron en tierras que fueron de incas, en la isla de Pascua, a lo largo de las costas que les brindaron asilo y protección, lugar para un nuevo asentamiento. Por lo que hoy es el Golfo de México, arribaron varios grupos de la Atlántida, hombres, miembros de pueblos de la misma tierra, pero de distintas naciones. Y esos pueblos se llamaron olmecas, mayas, totonacas, mixtecas o zapotecas. De allí, ciertas diferencias étnicas y de lengua, de costumbres y de cultura. Los teotihuacanos se adentraron hasta el altiplano por temor a un nuevo cataclismo que pudiera barrer las costas, buscando la seguridad de una altura que los mantuviera al margen de un nuevo desastre. Tal dicen los ancianos de hace muchísimos años, que no dejaron crónicas escritas ni talladas de este suceso, porque todos estos pueblos lo sabían y conocían. No hay detalles de esta arribazón de personas procedentes de la Atlántida, y todos son atlantes como hoy pudieran ser europeos, los alemanes, franceses, ingleses, italianos, etc., que no son idénticos ni en lenguas ni en costumbres. De allí, la divergencia también de las dos culturas correspondientes a las costas americanas, la peruana, la inca
la Viricochas, los gigantes del Machu Picchu, la cultura del Valle de Nazca, los colosales monolitos y construcciones de Tiwanaku. En fin, dicen los ancianos de hace muchísimos años que todo esto sucedió mucho antes de que los chichimecas, los otomíes y esas tribus nómadas se unieran en un plan belicoso y destructor para apoderarse de los grandes centros culturales y religiosos y destruir esas asombrosas civilizaciones de las que, por fortuna, aún nos quedan vestigios sorprendentes. Esta puede ser la explicación de las grandes incógnitas, de los calendarios, de los numerales, de las cuestiones astronómicas, de cómo pudieron trasladar enormes piedras, bloques, monolitos y construir altos edificios, haciendo uso de su gran conocimiento de la hidráulica, de la física, de la mecánica y de todos esos elementos que les facilitaron esas obras titánicas. Todo esto cuentan los ancianos de hace muchísimos años y aseguran que lo contaban los olmecas, única raza de la cual no se conservan escritos, de la que se desconoce su lenguaje y sus caracteres ideográficos, porque decían, con gran razón, que todos los pueblos sabían su origen, su tragedia, y que nadie olvidaba el gran cataclismo que los arrojó a esas playas. Eran tiempos en que el mar no estaba donde está, y la tierra tenía diversas formas, unas formas distintas a las actuales. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien, si quieren alguna leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.